Me he acostado con 99 personas y estoy lista para el número 100, confiesa la joven que causa sensación en las redes sociales. Una hermosa joven causa revuelo en las redes sociales y es viral en Instagram por sus fotografías, luego de que revelara que ha tenido relaciones sexuales con 99 varones y que ya está lista para su pareja número 100. Se trata de Sueli Gon, una sexóloga conocida como Pipa Baker y que por estos días viene causando una verdadera revolución en internet tras su confesión. Ella publicó un post en su blog donde intenta romper con aquel concepto que iguala a una mujer liberal con una mujer fácil. De acuerdo con la escalofriante y confidencial hoja de cálculo Excel que documenta mi vida sexual, me he acostado con 99 personas. La gran mayoría de estas personas, vamos a llamarlo el 97%, fueron hombres, empieza su publicación. Con total sinceridad y sin nada de prejuicios, la joven puso su caso como ejemplo para rechazar aquello de que el número de parejas te determina como ser humano. Ella está contra la idea machista de que una mujer es fácil si ha tenido muchas parejas sexuales. Un hombre mujeriego puede ganarse su lugar en el mundo, mientras que una mujer fácil está enferma, contaminada, es libertina e inmoral. Me arrepiento de haber dormido con tantas personas. No, ni un poco, indica Baker. Ligón es contundente al señalar que cuando los varones tienen muchas parejas y relaciones íntimas son admirados por todos, mientras que una mujer con la misma experiencia sexual es calificada como zorra. He estado sexualmente activa por 8 años, así que es un poco más de 12 parejas por año en promedio, o una pareja al mes. Nunca he estado en una relación larga, lo que seguramente ha contribuido con mi número. Pero no soy un ninfómana ni una enferma, concluye la bella Zoe.